Ya estamos integrados en cuanto estuvimos trabajando con la anticipación en irnos empapando de toda la problemática que ha quedado pendiente, lo cual pues existe demasiada, viendo lo que tengamos que resolver, darle seguimiento y buscarlo, pues la cuestión del ordenamiento administrativo, financiero y operativo, y que se resuelva el problema de la distribución de agua, que es el servicio que la gente nos está pidiendo, y ser vigilantes de esa situación nosotros como regidores, que no somos ejecutivos, pero sí somos la parte que nos corresponde por la comisión de la representación que tengo de presidente de la comisión de agua potable en la junta de gobierno del sistema. Estuvimos en el área de operación a las 7 de la mañana haciendo presencia con los compañeros trabajadores, y que el propio director viera de propia vista y diera cuenta de todo el equipo, el material que está, y pues cuál fue la sorpresa de ver la maquinaria muy acabada, equipo muy acabado, y de propia voz de los compañeros trabajadores. Hizo un compromiso el director de trabajar de la mano, y lo que quedó muy claro y fue muy saludable y se recibió con muy buena aceptación de los compañeros trabajadores, fue que el director va con todo a tomarlos en cuenta como trabajadores. Habló claramente que él es el único, es el director, pero el trabajo lo desarrollan los compañeros, y sin la ayuda de ellos pues no se puede realizar el trabajo, y sin el equipo adecuado tampoco.